La presión de plataformas de afectados por la hipoteca y de vivienda digna han conseguido esta mañana paralizar el desahucio previsto de Cautar, una joven madre con dos niños a su cargo y en situación de extrema necesidad. Ocupó hace unas semanas un piso de Livima en Tres Cantos debido a las dificultades para acceder a una vivienda social. Las primeras palabras de Cautar, nada más conocer el aplazamiento, han sido de alegría. Aplazamiento para hoy, mañana iremos al juzgado para saber cómo, qué procedimiento vamos a seguir de nuevo, pero bueno, deciros a todos que gracias a la plataforma, todo el apoyo que me habéis dado todos juntos, sin vosotros no hubiera podido ser, porque ya estaban mis últimas, ya había agotado todas mis fuerzas y deciros que voy a seguir, que voy a luchar por mis hijos, como yo y como cualquier madre en este mundo, no van a poder conmigo. Durante la mañana, plataformas de ayuda afectados por la hipoteca y de vivienda digna han mostrado su apoyo a Cautar. No estás sola, estamos contigo. No estás sola, estamos contigo. No estás sola, estamos contigo. La mañana se desarrolló con duras y tensas negociaciones con la Comisión Judicial. Llevo toda la mañana presionando también a la Comunidad de Madrid para que pidiera la suspensión. Lo que pasa es que como la denuncia no viene por lo contencioso administrativo, que es cuando denuncia a la Comunidad de Madrid, sino ha sido a través de por usurpación como delito leve. Ellos no estaban puestos en la denuncia, solo como perjudicados, no como denunciantes, entonces ellos no podían pedir la paralización. Tenía que ser el juzgado sí o sí. Yo creo que el juzgado ha visto la presión de la gente, de la plataforma, que estamos hoy aquí muchísimo. Hemos dicho que joder, se puede llevar de mejor manera este desahucio el día, en vez de hoy, que puede, habiendo medios como estáis vosotros, como está la televisión, de que se podía pues montar desgraciadamente una gorda a la hora de echarnos a todos, porque para echar a una familia tendría que quitar muchísima gente primero delante, que estábamos. Y yo creo que bueno, pues que se la han pensado un poco y un poquito pues eso, ha sido la presión de la gente, de los compañeros y bueno, yo creo que ha entrado un poco en razón la Comisión Judicial, puesto que es verdad que venían diciendo que no se paraba, que era una decisión del juez y que no se paraba. Le hemos dicho que en muchas ocasiones en la misma puerta se ha parado, que ellas pueden ver lo que hay, comentárselo al juez y que el juez tome la decisión, pues bueno, de momento la que ha tomado ha sido de pararlo hoy y veremos ya mañana a ver si lo paran para más tiempo. Hay mucha disposición por parte del ayuntamiento de aquí de Tres Cantos en esa paralización, desde servicios sociales hasta los propios concejales de todos los partidos de aquí de Tres Cantos. Entonces estábamos viendo un poco absurdo que la Comunidad de Madrid nos atenga a la petición del ayuntamiento de aquí de Tres Cantos, que en pocas ocasiones se posicionan ante una afectada. Lo que sí hemos presentado es el PIDES, porque se puso en contacto un compañero de Sierra Norte, de la paz de Sierra Norte, y bueno, eso lo ha estado haciendo el compañero, y bueno, eso es lo único que creo que han presentado, que es el PIDES, que bueno, que eso también es una medida cautelar y una recomendación de las Naciones Unidas de que no se puede echar a ninguna familia a la calle sin ninguna alternativa habitacional. Cautar deberá acudir al juzgado para saber por cuánto tiempo puede seguir viviendo en esta vivienda. Todo parece indicar que este aplazamiento podría ser de un mes, tiempo que se va a aprovechar por parte de las plataformas de afectados por la hipoteca para negociar una salida a su situación. Lo suyo sería regularizarla en esta vivienda, porque lo que le ofrece el servicio social es una habitación de 20 metros cuadrados para ella y sus dos hijos. Ella viene de violencia de género, es decir, que bueno, por lo mejor que ella es la regularización de una vivienda, que en esta vivienda no puede ser porque el decreto 9/2015 de regularización no podría hacerlo, bueno, pues que lo hagan en otra vivienda, es decir, se puede llegar a un acuerdo incluso con el ayuntamiento de una cesión de vivienda o de muchas maneras, se puede llegar a muchos acuerdos, un poquito por buena voluntad tanto la Comunidad de Madrid como el ayuntamiento de aquí de Tres Cantos. Y bueno, darle una alternativa habitacional, una vivienda digna, que es lo que pedimos, no una habitación para ella y sus dos hijos.